Gracias, señora Presidente. Nosotros queremos insistir en lo que sigue sucediendo mientras esta pelea transcurre. Y lo que sigue sucediendo es, como bien dijeron los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, es que los usuarios bajamos como ganado o peor que ganado en el subte. Y mientras eso sucede, una empresa, Benito Rollo, Sociedad Anónima, a través de sus diferentes empresas, más que una empresa, un grupo económico, Benito Rollo, conocida por todos los argentinos, como una de las empresas que siempre ha estado al lado de los poderes de turno, incluso de los poderes dictatoriales, mientras los usuarios viajamos como ganados, esa empresa se llena los bolsillos. Y se llena los bolsillos en un esquema de negocios que parece lícito y que, como decía mi compañera González Gas, es el deseo de cualquier empresa tener ese corazón, ese, ese carozo de negocio que ha construido el Grupo Arroyo a partir de explotar a través de metrovías el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que está ausente en el debate y eso es lo que nosotros queremos poner en el debate, porque sin revisar estos negocios, revisación que no se ha hecho hasta este momento, sin revisar esos negocios, no hay ninguna posibilidad, tenga el subte quien lo tenga de mejorar el servicio de subterráneo. Porque, reitero, mientras los pasajeros viajamos como ganado, Metrovías, perdón, el grupo rollo se lleva una suculenta suma de dinero. Y voy a empezar a detallar algunas cos, alguna de las cosas que nosotros, con la poca información que hay disponible públicamente, hemos podido ya detectar y que son, en palabras, en terminología solanista, un escándalo. El primero de ellos es que la dueña de Metrovías, que es la Sociedad Anónima Benito Rollo Transporte, le cobra a la propia Metrovías un canon por un supuesto asesoramiento que es equivalente al 2,6% de la venta de todos los pasajes. Explico en números. Lo que recaudó Metrovías por los 350 millones de personas que viajaron en subte en el año 2011 Implicó una ganancia libre de todo riesgo para el Grupo Arroyo de 8 millones y medio de pesos. No veían un peso de los subsidios por este, por este manejo, no, se, no iba nada de los subsidios por este manejo al bolsillo del Grupo Arroyo. Al disponerse el aumento de la tarifa del 127%, en el año 2012 esos 8 millones se van a transformar en 19 Millones de pesos. Y si nos ponemos a hurgar, también vemos que en otro negocio que tiene Metrovías, que es participar en la explotación de los trenes, en el gerenciamiento de los trenes Roca y San Martín a través de la UGOFE, donde Metrovías es el dueño del 33%, en ese esquema, que es un esquema del año 2005, Metrovías también cobraba a esa UGOFE. Un canon por asesoramiento que rondaba los 20 millones de pesos. Este aquí, que en septiembre del 2010, muy generosamente, Metrovías traslada esos 20 millones de pesos a Benito Royo Transporte. Ya tenemos 19 millones por un lado y tenemos 20 millones por un la otro lado, que dejaron ingresar a, la a las cuentas de Metrovías para pasar a directamente a la cuenta del dueño de Metrovías, Benito Rollo Transporte. Por otra parte, vimos que Metrovías le da préstamos a Benito Rollo Transporte. O sea, tiene plata, en su caja hay mucha plata, y eso le permite transfer prestársela a su dueño que en vez de fondearse en el mercado, se puede fondear con, su prop, con una empresa que controla, con recursos públicos, porque se supone que ahí está la plata del subsidio, si no, no se entiende cómo Metrovías tiene dinero. Y además se la presta a una tasa más baja que la que le costaría a Benito Arroyo Transporte fondearse en el mercado. O sea que los ingresos que todos los argentinos aportamos al subsidio de Metrovías terminan financiando las operaciones y la necesidad de dinero que tiene el dueño de Metroías, Benito Rollo Transporte. Por otra parte, también realiza colocaciones a plazo fijo a través de la empresa madre de todo este grupo que es Clisa. Después está la red de proveedores. Todos los proveedores principales de Metrovías son del Grupo Rocio. Y ahí vemos dos tipos de proveedores. Los proveedores que le sacan ganancias a los trabajadores, empresas de limpieza, empresas de seguridad. La típica tercerización para bajar el costo laboral y sobre esa baja del costo laboral generar una ganancia para la empresa que reemplaza a los trabajadores. ¿Por qué? Porque un trabajador del sindicato de limpieza va a tener un salario menor que si es un trabajador de limpieza de subterráneo de, Aires, de, de la empresa Metrovías. Esa diferencia que iría al bolsillo del trabajador y que también podríamos decir que se derramaría en mayor consumo y con beneficio que tiene eso para la economía no va el trabajador y se la queda Benito Rollo. Y eso no es lo más escandaloso. El subte es un servicio público que es una verdadera oportunidad de otros negocios, como por ejemplo el negocio de la publicidad. 350 millones de personas que pasan todos los años por el subterráneo es un lugar codiciado para cualquier empresa e incluso para las organizaciones políticas cuando hacemos campaña. No hay ningún riesgo de que te tapen los carteles, es una publicidad muy eficiente. A eso se le suma la utilización de los ductos del subterráneo para tirar fibra óptica y a eso se le suma la explotación de los locales comerciales que el propio subterráneo tiene para poner locales, incluso el Banco Ciudad tiene sus cajeros automáticos en todas las redes subterráneos. Todo eso que serían ingresos que podría tener Metrovías para financiar la prestación del servicio, no lo tiene Metrovías, lo tiene Metronec. ¿De quién es Metronec? Sí, sí, ya todos lo adivinaron: de Benito Rojo Transporte, ergo del Grupo Rojo. Metronec es la que factura todos los servicios que se venden por publicidad. Y por alquiler de locales. Ay, ah, me olvidaba de otra, porque los ductos, la utilización de los ductos del subte, no los hace Metronec. Metronec se los regaló a MetroTel. Otra empresa, compañía sudamericana en realidad de comunicaciones, que es empresa también del Grupo Arroyo, nombre comercial, MetroTel. 200 kilómetros de tendido de fibra óptica. Hay de Metronet, Metrotel en el subterráneo. Diputado, le pido que vaya cerrando. Sí, sí. Pero veo que me está escuchando con atención y querido redondear todo esto porque son elementos que tienen que estar en el debate. Metrotel, por utilizar la, el subterráneo, se ahorra de pagar aproximadamente tres millones y medio de pesos, que es lo que debería pagar si esos tendidos de cable estarían en la vía, estuvieran en la vía pública. No los paga. Y hace, y podemos ver los que viajamos en el subte, una importante campaña de publicidad de Metrotel, que incluso en los boletos y en, en, en los afiches, promocionando un servicio de fibra óptica de alta velocidad para empresas y grandes usuarios de Internet. Eso todo, reitero, nada de eso. Metrovía solamente ve. 5 millones de pesos al año, que sumamos los 3 millones y medio que, deja de que, que se ahorra de cobrar Metrotel por el tendido de fibra óptica, ya vemos cuál es el negocio del Grupo Arroyo. A eso está que, gracias a tener el negocio del subterráneo, el Grupo Arroyo pudo desarrollar el sistema monedero. O sea, utilizó el subterráneo para desarrollar otros negocios sobre los cuales no repartió un solo peso en Metrovías. Hoy, gracias a ese desarrollo, Metro Monedero fue vendida al Grupo Visa para desarrollar el mercado de micropagos. Micro y además, en el año 2009, el Grupo Rollo, gracias a haber desarrollado el sistema Monedero, que lo pudo hacer gracias a tener cautivo en la población del subterráneo, hoy es una de las tres empresas que maneja el SUBE o la SUBE. Entonces el negocio es redondo, perdón, y gracias a ser el operador responsable de Metrovías, Benito Rollo Transporte, se presentó en la licitación del subte de San Pablo y ganó una de las líneas del subte de San Pablo, y hoy Benito Rollo gana plata explotando una línea en la región del Mercosur, y de vuelta Metrovías no ve un peso. Y por eso nosotros decimos, y voy terminando, señor presidente, tengo más información, pero vamos, estamos preparando un segundo informe para, para alegría de todos nosotros en todo esto lo que muestra es que lo que, es, lo que no puede seguir más es este esquema de negocios que hace que mientras que los usuarios bajamos como, un gana, como ganado hay unos que se llenan los bolsillos de dinero bajo mientras esta discusión y esta pelea Media inentendible transcurre en los diarios. Nosotros queremos poner en el primer plano esto, queremos que esta legislatura discuta esto, queremos acabar con la concesión de Metrovías para poder volver a poner al servicio el subterráneo de Buenos Aires, al servicio de los usuarios y no al servicio de los grandes empresarios de este país que se siguen llenando los bolsillos a costa de la pobreza de nuestro pueblo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.